Hola, hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bien. Muchas gracias por entrar a ver el video. Acabamos de superar esa subidota que está allá por... Siempre empiezan con subidas, ¿verdad que sí? Todo siempre empieza con subidas. Entonces, no sé a dónde vamos a ir el día de hoy. Venimos en una aventura nueva, desconocida, peligrosa y demás. Y con final feliz. Y con final feliz. pues vamos a aventurarnos. No sé a dónde vamos a terminar. En esta ocasión viene... Felipe. Felipe. Juan. Gustavo. Emanuel. Emanuelo, que anda estrenando prácticamente su bici recién arreglada. Y yo, Noé. Entonces, pues vámonos a ver a dónde llegamos. Y pues nada más. Vénganse, vámonos. Estamos aquí saliendo del... En el Boulevard Calcopirita. Es el que está saliendo aquí de... Creo que es León 2. Y pues nada más, subimos esta... Esta pendiente gigante y vamos a continuar por aquí. Vamos a llegar hasta ese... Monumento, no sé qué sea. Es un faro, tal vez. Miren, amigos, es aquí luego. A la izquierda, a la derecha. Me equivoqué. Es a la derecha. A mi otra izquierda. La última vez que venimos para estos rumbos fue en febrero, antes de que comenzara lo de la pandemia. Estaba todo seco. Y pues ahorita con las lluvias, pues ya está bien verdecito, bien genial que está toda la zona. ¡Cuídate! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! Hay que romper ese óxido que traemos. Ya todo de aquí para acá. Ya todo es bajada, amigos. Las subidas ya se terminaron, nada más el regreso, pues el regreso sí va a ser todo subida. Pero bueno, a ver cómo nos va. Ahí está la migración. Mira ese becerrito. Un montón de becerritos. Órale. Está padre, ¿no? Ahí está esa vaquita, toda pensativa. Vente, vaquita. Ahí se va a quedar. Alcanzar a sus amigos. Comienzan las bajadas. ¡Ay, caray! Se me pegó una caca de vaca. ¡Ay, güey! Está escurriendo poquita agua. Órale, está bien verde ya. Ay, caracoles. Ese ruidazo. Ah, huele bien padre. A pura vegetación. Hay que llevarlo. Oigan, hace un año que no veníamos para acá, ¿verdad que no, Manuel? Digo, hace un año, en febrero. Pero parece un año ya. Parece un año que sucedió esto, pero ve nada más cómo se puso de verde. Está todo bien genial, el aire está bien fresco. Ahorita no hay muchas nubes, pero afortunadamente el aire está bien fresco, ¿verdad? Está rico, ¿sí, Manuel? Sí, está rico, está... ¡Ay, caray! ¡Ay! ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? ¡Viene bien rápido! ¡Aguas! ¿Para qué te agachas, Manuel? Sí. ¡Hazte bolita! No, pero sí, está bien fregón. ¡Adiós! ¡Disfruten el paseo! ¡Ahí te ves! ¡Sí!
Buenos días. Ahí van esos niños en el camión. Todos loquillos. Órale, el que hizo este potrero tiene talento. Miren, bien parejito. Aquí ya casi llegamos a una tiendita que está pues aquí en medio de... pues en medio del cerro, en medio del... pues no es ni un ranchito. Bueno, es un ranchito aquí. Y vamos a llegar a comprar unas bebidas refrescantes. Primer parada. O sea, prácticamente el recorrido es llegar hasta aquí, ¿verdad que sí? Sí, aquí es abastecimiento. Abastecimiento número uno. Es lo mejor. Desayuno. Desayuno nutritivo. Ahora sí están bien contentos, ¿verdad que sí? Bien contentos con... se van a refrescar ahorita, a ver, ahorita vamos a ver. Y allá viene el muchacho con sus... ¡Están de este lado! ¡Mira! ¡Acá! ¡Acá! Bueno amigos, vamos a continuar este nuestro recorrido. Aquí está lleno de perros. Oigan. ¡Vamos! Ahí esas antenas de telecomunicaciones prácticamente están en la orilla de la autopista que va a Aguascalientes. Aquí ya prácticamente vamos a llegar. ¡Ay, caray! ¡Bajaba! ¡Ay, güey! ¡Miren! ¡Aquí llegamos a la autopista! ¡Órale! Vamos a continuar nuestro recorrido. Aquí realmente no sé para dónde le vamos a dar, pero pues para donde le demos, todo está genial. El paisaje y el clima, afortunadamente, también está genial. No está haciendo mucho calor. El sol no está muy fuerte, que digamos. ¡Ah, caray! Aquí ya vamos a llegar a una lagunita. ¡Ay, güey! ¡Todo es arena! ¡Ah, esta lagunita está bien genial! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Un poco de lodo. Y se van a manchar mis llantitas. Ya entramos por un camino nuevo. Nosotros no conocíamos este camino.
Nosotros. Yo no. El guía es acá. Nuestro guía Felipe, él es un experto supervivencia en estos lugares. Chapulines. Sí, ahorita vamos a comer chapulines. Felipe Adventures. Sí, oigan, pero es, como les digo, está bien padre el paisaje. ¿Ustedes qué opinan? Digan algo, comenten qué les parece. Pues espera algo mejor, ¿no? Sí, es sorpresa, o sea, sí sabemos a dónde vamos, pero al ratito. Ahorita vamos a ver a dónde vamos a llegar. Órale, me parece muy bien. Entonces, pues espero que estén disfrutando el paseo, amigos. Y pues vamos a seguirle, ¿no? Adelante. ¿Vamos que a la mitad o qué? O más o menos a la mitad. Ah, no importa. Y vamos lentos. Y vamos bien lentos. Otros 50 kilómetros, ¿eh? Más o menos. Otros 50, o sea, el recorrido es como de 100 y 100 de regreso. Profesional. Órale, pues vámonos, amigos. Vamos a continuar por el camino. Afortunadamente, pues como les digo, es camino, está parejito, no es sendero. Y pues eso está muchísimo mejor. Y lo bueno es que también es de bajada. Ahora está lleno de mariposas. Este caminito por aquí nunca había pasado yo, la verdad. ¡Ay, güey! Está bien genial. ¡Ay, caracoles! Hashtag, ¡ay, caracoles! ¡Ay, güey! Se me impactó un insecto en la cara. Un mini insecto, un pozolito. ¡Órale, aquí está mi padre! Todo está sembrado de maíz. Ahorita a ver si les enseño cómo está. ¡Ay, aquí hay magueyes! ¿Magueyes pulqueros? ¿O qué? ¡Órale, aquí está mi padre! Vamos a hacer de este lado. Miren, todos estos magueyes son para posteriormente producir pulque. De este lado, pues es donde a veces venimos a los pulques. Y pues vemos que están poniendo muchísimos ya. Va a ser una zona de producción industrial. ¡De pulques! ¡Oh, está bien agradable el camino, la verdad! Bien agradable. Aquí son arboladas. Está todo dar. Miren nada más, amigos. Toda esta parte llena de agaves. Vamos a volar aquí en dron, ¿no, Juan? ¡Ey! ¡Espérense! ¡Oh, está mi padre aquí! Vamos a volar el dron, amigos. ¡Vénganse! ¡Sin manos! ¡Que ya comienza la bajada! Nada más que lo que estoy notando de que el camino es pura arena. A ver cómo me va. Otro laguito, aquí está a la derecha, pero ya no lo vimos.
¡Ah, caray! ¡Llegamos a una carretera! A ver, ¿a dónde vamos a salir aquí? ¡Órale! ¿Esa es una presa? Ya casi llegamos, amigos, nada más que ahorita ya nos toca agarrar un tramo de carretera. Nada más que la bajada sí está bastante fuerte, digo, bastante empinada. 40 kilómetros por hora. ¡Ay, güey! ¡Aguas! ¿Otro tope? ¡Ah, no! Entonces... llegamos a uno de los tantos pueblos que tiene... ¿este país? Jalisco. ¿Santos? Jalisco, Guanajuato, este país tan genial. Aquí... pues si lo mejor de todo es de que está bien cerca, ¿verdad? Básicamente estos pueblitos siguen sobreviviendo, sí. Porque las personas se van a... ¿a Estados Unidos? A Estados Unidos. Entonces es... ¡ay, caray! Básicamente el sustento, ¿verdad? Sí, sí. Toda la gente que anda allá en Estados Unidos, que manda dinero para acá. Ay, ¿dónde se fueron? No sé a dónde se fueron. Ahí están en la tiendita. Aquí es la... miren, amigos, yo creo que aquí es el kiosco principal de la plaza principal. Aquí está. ¿Aquí cómo se llama? Se llama La Noria. Se llama La Noria. Rancho La Noria. Sí. Buenas. Buenas tardes. Rancho La Noria. Sí. Parte de Unión de San Antonio, Rancho La Noria. Llega el momento en el que la quietud y el silencio se hacen presentes en estos lugares. Y es lo que... ay, güey. En lo personal es lo que a mí más me gusta. Sentir la tranquilidad, la naturaleza. Y pues disfrutar el paseo. Ahorita llevamos como unos 15 kilómetros recorridos. Y hemos pasado, pues, como ustedes ya vieron, por lugares bien geniales. Entonces, amigos, pues, sálganse de sus casas. Allá va sacándose selfies. Esta ruta... está registrada en mi Strava. Por si ustedes quieren venir en sus bicicletas. Está bien cerca. Les digo, llevamos como 15 kilómetros apenas. Pero chequen nada más. Está bien genial. Thank you.
Llegamos a San José de las Palmas. Es otro ranchito aquí, pueblito. Ay, caray. Como que va a haber una fiesta. Pensé que era una fiesta, pero no. Es venta de mariscos. Supongo que sí, no sé. Ay, caracoles. Oigan, amigos, ya llegamos aquí a San José de las Palmas. ¿Es que sí? Nos estamos comiendo una paleta bien sabrosa. Yo de melón. ¿De qué? De coco con chile. Coco con chile piquín. De queso. Queso. Guayaba. Guayaba. Hicimos 22 kilómetros desde el Boulevard Calcopirita, ahí en León 2. León 2. Esta ruta está registrada en mi Strava, por si quieren darse una vuelta por aquí y comprarse una paleta bien sabrosa. Y pues nada más. Entonces, ¿quieren decir algo, muchachos? Pues, lo de siempre, que salgan. Que salgan, ¿verdad? El camino hasta allá. Decirle a quien nos recibió en su casa. ¿Sí? Que vengan a comprar paletas, están muy ricas. Que vengan a comprar paletas, ¿verdad que sí? ¿Paletas cómo se llaman? Las Palmas. Paletas Las Palmas. Están bien sabrosas, a 9 pesos. ¡Ay, bien, bien, Felipe! Ya se... Ya se desocupó. Ya se des... ¿Cómo se dice? Se des... Aligeró. Ya aligeró. Aligeró. Entonces, amigos, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. El guía. Nuestro guía de turistas, Felipe. Juan. Gustavo. Emanuel. Yo soy Noé. No olviden suscribirse para más aventuras y nos vemos la próxima. ¡Adiós!